Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos los que estamos aquí en sala y a los que nos están viendo a través del streaming. Hoy, dentro del plan de formación que tenemos organizado en la agrupación de peritos, pues hemos querido tratar el tema del hueco. Nos hemos estado hablando antes de la importancia que en los últimos tiempos ha cogido el hueco dentro de las envolventes. El hueco no solamente como un punto a través del que se obtiene luz, sino que también se le están haciendo muchas exigencias, se le están requiriendo muchas exigencias de permeabilidad, de transmitancia, al calor, a todo. Por lo tanto, hemos considerado que es muy importante, muy interesante, que al menos conozcamos eso, el proceso de cómo se ejecuta, cómo se monta, cuáles son los requerimientos, cuál es toda la metodología que hay que llevar y los posibles problemas que nos solemos encontrar mucho en obra. Como ya se os ha contado, se ha mandado la invitación, nos ha parecido muy interesante porque es cierto que es un elemento que cada vez se está demandando, se está reclamando más o los propios clientes están advirtiendo de ciertas anomalías que le hacen le generan cierto disconfort en el interior. Y por tanto, nos ha parecido de mucho interés poder tratar esto realmente con un especialista, Rubén Oliveiro, él es arquitecto técnico y prácticamente ha nacido dentro del mundo del aluminio y ahora nos lo contará en detalle, por su larga y dilatada experiencia en este mundo en diferentes aspectos. Así que yo te lo voy a dejar a él para que continúe y para que disfrutemos todos y aprendamos. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Israel. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros y que me dejéis compartir mi experiencia, que espero que, oye, os resulte útil, que de lo que se trata, ¿no? Yo, sin más, bueno, pasamos a la presentación. En principio, bueno, nos hicimos este planteamiento, ¿no?, de esquema de temas a tratar. La verdad que era muy ambicioso, ¿no?, porque toca muchos palos y la verdad que desarrollar todo a detalle era difícil, ¿no? Porque eso me ha costado un poco el condensar, ¿no?, los contenidos para tocar un poco todo, casi todo, algo se nos quedará atrás, pero al menos de forma resumida para que tengáis una visual amplia de todos los aspectos que pueden influir o afectar a una obra y a las patologías que se generan, ¿no? Bueno, antes de nada, voy a hacer una pequeña introducción de mí, de quién soy yo, para que me conozcáis un poco, ¿no?, de quién os habla y por qué estoy yo hoy aquí. Bueno, yo nací prácticamente en una carpintería metálica, porque mi padre, donde tenía el taller, tenía la vivienda, y ahí donde veis el cartel ese de oficina, pues donde nosotros vivíamos. Y ya, bueno, cuando el negocio prosperó, pues pudimos mudarnos y cambiar esa vivienda, convertirla en oficina y nosotros irnos a vivir a otro lugar. Entonces, bueno, es algo que me viene de familia, ¿no?, algo que he mamado, aunque yo me he formado como arquitecto técnico y he trabajado también en obra. Hace ya 19 años que trabajo en Tecnal, en esta marca del Grupo Hidro, por un anuncio que vi en la escuela. A mí aquello me sonaba, aquello de Tecnal, ¿no?, de mi padre, ¿no?, de la empresa, y claro, me atraía, ¿no? Entonces, bueno, decidí aceptar esa oferta y aquí estamos, ¿no? Entrando en materia, vamos a hablar en primer lugar del diseño, ¿no? Este es un edificio que tuve la ocasión de visitar recientemente, es un edificio administrativo, donde vemos unos ventanales bastante amplios que presentaban la problemática de que se había caído una hoja al vacío. Entonces, bueno, fuimos a ver aquello, a ver qué estaba pasando ahí, ¿no? Ahí va. Aquí lo vemos más de cerca, ¿no? Esta estructura está compuesta por dos hojas correderas desiguales, ¿no?, y un fijo inferior, ¿no? Aquí, pues rápidamente, uno ya con la experiencia, pues dice, oye, aquí puede estar pasando algo en la unión de esos marcos, ¿no?, horizontal. Entonces, empezamos a analizar el detalle, ¿no? Bueno, aquí veis las secciones. Y donde yo me centré, pues claro, era en esa unión horizontal entre la corredera y el fijo, y en ver si esa unión de perfiles pues estaba teniendo más flecha de la que permitía el sistema corredera, ¿no? Efectivamente, comprobamos que tenía una flecha de en torno a 2 centímetros, con lo cual, claro, el sistema tenía una holgura de en torno a 1 centímetro.
Entonces, claro, lo que se producía es que al tú mover, como son dos hojas correderas que cargan sus vidrios sobre dos calzos, yo podría mover las hojas, centrar los pesos, de tal forma que alcanzábamos esta flecha máxima, ¿no? Y en este caso lo que se propuso como una solución, digamos, a posteriori, ¿no?, en añadido, fue colocar un perfil, ¿no?, en vertical por el exterior para limitar esa flecha, ¿no?, y ya así imposibilitar que esas hojas se puedan caer, ¿no? Evidentemente esto a nivel de origen, de diseño, se podría haber previsto un perfil reforzado entre esa unión de marco contra marco. Tenemos que pensar que siempre una ventana va fijada a un premarco o a la obra. En definitiva, hay que llevar esos pesos a la estructura, ¿no? Y muchas veces ocurren este tipo de cosas, ¿no?, con los premarcos. Bueno, aquí veis el cálculo final, donde reducíamos la flecha ya muchísimo y ya no teníamos este problema, ¿no? Otro tema que hay que ver en el cálculo, pues el tema de los pesos, ¿no? ¿Cuánto pesa nuestra ventana para decidir qué tipo de rodamiento son los que tenemos que emplear? La variedad de rodamientos es muy amplia, tenemos rodamientos simples, dobles, triples, es decir, vamos aumentando el peso, y ocurre muchas veces que este rodamiento no es el adecuado. Es decir, calculamos las hojas, vemos el peso y vemos que el rodamiento no cubre ese peso, ¿no? Entonces, es algo que se puede comprobar, ¿no? Se debería hacer en diseño a la hora de estudiar el proyecto, pero bueno, hay veces que vemos que la hoja no corre bien y es por esto, ¿no? Existen también sistemas de movimiento elevable, de correderas elevables para mover grandes pesos, hasta 400 kilos. Tenemos también múltiples rodamientos en el marco que nos permite mover hasta 600 kilos por hoja. Es decir, como veis, hay muchas soluciones. Lo que hay que adaptar es adaptarse a la necesidad de esa obra en concreto. Y tenemos incluso sistemas que llegan a mover hasta 1.200 kilos por hoja. Con este sistema de rodamiento que veis aquí en la parte inferior de la imagen, que lleva, bueno, pues lleva un total de 8 rodamientos dobles de acero inoxidable que permiten mover cada uno 600 kilos, ¿no? Y la suma de los dos rodamientos, pues nos permite hacer esto, ¿no? Paredes de vidrio. O sea, que soluciones hay en el mercado, ¿no? No, este no es el problema. También, si hablamos de bisagrada u oscilobatiente, pues tenemos toda una gama de herrajes para adaptarnos al peso que necesitamos, ¿no?, y a las dimensiones, ¿no? Entonces, es una comprobación que se puede hacer siempre que hacer una inspección, ¿no? Oye, vamos a ver qué vidrio tenemos, qué peso tenemos y si el herraje es el adecuado. También, por supuesto, cuando hablamos de muros cortinas, pues hacemos este tipo de cálculos para determinar los perfiles que deben de intervenir, no solo a peso propio, ¿no?, sino también ante las presiones de viento. También se puede calcular, obviamente, los vidrios, y debe de hacerse, ¿no?, en diseño, pero bueno, ocurre muchas veces que el vidrio, pues, no se ha calculado o se ha colocado una solución que no está cumpliendo ese cálculo. Se puede prever incluso las roturas por choque térmico con algún tipo de software. Pero bueno, este tema, por ejemplo, daría en sí mismo para una charla, ¿no? Entonces, bueno, me quedo un poco aquí, ¿no? No quiero avanzar mucho más, ¿no? Hablando del tema de fabricación, debéis saber que siempre detrás de un producto hay un plano de fabricación, un catálogo de fabricación, que explica, son bastante extensos, que explica a detalle, paso a paso, qué es lo que hay que hacer para reproducir la ventana que se ha ensayado. De tal forma que eso es una guía práctica muy buena para decir, oye, vamos a revisar esta ventana, pues ve, oye, si los drenajes están hechos correctamente, en número, en forma, si están hechos correctamente los sellados, los ensambles, en fin. Ahí viene, ya te digo, son catálogos muy extensos y viene todo muy detallado, ¿no? Entonces, esto es bueno que lo pidáis. Cuando vamos a revisar un producto que tiene algún problema, oye, dame el plano de fabricación o lo pido a la marca del producto en cuestión, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un detalle de un ensamble de un marco con doble escuadra, y ahí veis incluso el detalle de los productos que hay que emplear para su sellado.
Por un lado tenemos una cola bicomponente de aluminio-aluminio y por otro lado tenemos un polímero. Para la hora de ensamblar, pues utilicemos ese sellante que nos va a dar la estanquidad, ¿no? Ahí en esas cifras que veis, 58 y 25, lo que indica es el precio de ese sellado, de esa bicomponente, que claro, que eso sirve para varias ventanas, ¿no? Si hablamos de 10 ventanas, por ejemplo, estaríamos hablando de 5 euros el bicomponente y de 2,5 euros el sellado de cada ventana. Lo que quiero decir con esto es que, claro, que esto es muy barato realmente, pero claro, aquí está aquí de la cuestión, es decir, muchas veces tenemos humedades y es porque esto no se ha hecho bien, o simplemente no se ha hecho, o no se han empleado los productos adecuados. Esto viene detallado en los planos de fabricación, con lo cual podemos comprobarlo, ¿no? Aquí os traigo una imagen de una obra donde vemos que la hoja se ha descolgado, ¿no? Y veis que la hoja se ha desplazado, se ha descolgado, no ha llegado a caerse porque es un herraje perimetral, ¿no?, que la ha sostenido, y que claro, a priori, viendo esto, dice uno, oye, aquí el herraje ha fallado, ¿no? El herraje es incorrecto, no aguanta el peso para el cual está sometido, ¿no? Sin embargo, cuando profundizamos en qué ha pasado ahí, vemos que lo que ha pasado es que falta un elemento del herraje. Falta un compás retenedor, porque es una aplicación para un gran peso, y el herraje viene con ese compás retenedor para asegurar de que no tenemos este problema, ¿no? Entonces, el fallo ha sido ese. Hay un elemento que no está. Sepáis que esto puede ocurrir, ¿no? Y ese, precisamente ese plano de fabricación es el que nos va a verificar esto, ¿no? Por eso es tan importante que esos documentos podáis usarlos, ¿no? Este es otro ejemplo, un edificio en El Ejido, donde tenía unos ventanales corridos de practicables y fijos, ¿no? Aquí analizamos también, estaban entrando humedades, ¿no?, filtraciones de agua, y analizamos un poco también qué estaba pasando, ¿no? Y vemos que, bueno, efectivamente aquí teníamos pues la presencia de humedades al interior, ¿no? Entonces, analizando este plano de fabricación, pues vemos que se han hecho drenajes, pero no de la forma correcta. Se ha hecho un drenaje con un taladro y no se ha efectuado un coliso, es decir, un taladro corrido, con una dimensión determinada que dice el plano y el número que dice el plano. Entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? Que esta ventana no está drenando como debería, ¿vale? O por lo menos como dice su ensayo y la clasificación AEV que tiene, ¿no? Pido disculpas por la caída de la emisión en directo en YouTube. Bueno, seguiremos grabándolo para que podáis verlo a posteriori, ¿no? Bueno, estábamos comentando el tema de los drenajes y comentar que también las hojas, cuando hablamos de hojas móviles, también hay que drenarlas, porque como decía, el agua siempre termina entrando, tarde o temprano. Lo que siempre tenemos que hacer es dirigirla, ¿no?, evacuarla. En el caso de la hoja, nos interesa ese agua verterla a la parte exterior del marco, para que podamos drenarla hacia el exterior, porque si no lo hacemos, ¿qué ocurre? Que termina entrando dentro, ¿no? Este es un detalle importante que muchas veces se olvida, es decir, que las hojas también van drenadas, ¿no? Esto viene en los planos de fabricación, como he comentado, y únicamente es asegurarse de que se ha hecho, ¿no? También hay que drenar los elementos fijos, porque como estoy repitiendo constantemente, el agua termina entrando, y si yo en un fijo no preveo que drene, lo que hace finalmente es colapsar y pasar el agua al interior. Entonces, todos los fijos hay que drenarlos. También aparecen en los planos de fabricación. También hay que sellar convenientemente todos los encuentros, es decir, de travesaños, de montantes. Porque claro, estamos hablando de uniones a hueso, que si no se sellan, pues son puntos de entrada de agua, ¿no? Y esto también viene muy, muy bien detallado en los planos, ¿no? Aquí vemos una foto un poco desastre, ¿no?, de obra, ¿no?, llevado un poco al extremo, donde lo que se ha hecho es sellar a posteriori. Y eso, claro, no funciona, porque eso debe sellarse cuando se ensamblan esas piezas, ¿no?, cuando se unen, se hacen esas uniones. Incluso vemos sellado exagerado, que lo que hacen es perjudicar que el agua salga hacia el exterior
incluso llevárnosla hacia la cámara interior, ¿no? Bueno, aquí veis un inglete mal ejecutado. Es decir, aquí ¿qué se ha hecho? Se ha sellado a posteriori, ¿no? Ese sellado no sirve para nada, es decir, está de adorno, ¿no? No tiene adherencia, no está haciendo ninguna función, ¿no? Esto a veces te lo encuentra cuando oye, se le ha olvidado hacerlo y ahora lo hacen a posteriori y esto no, realmente no está haciendo bien su función, ¿no? Aquí vemos también la unión de dos perfiles de hoja, ¿no? Aquí realmente no podemos ver si efectivamente se ha hecho ese sellado del que estamos hablando. Tendríamos que desmontar esa hoja para ver si se ha pegado, ¿no? Una con la otra. Bueno, aquí os traía otro ejemplo, también ligado a la fabricación. Este es un efecto difícil de prever a priori. Estamos hablando de lo que se denomina un efecto bilama. Es un efecto que se produce por la diferencia de dilataciones entre el perfil exterior y el interior, ¿no? Dado que hoy día estamos trabajando con roturas de puente térmico, tenemos siempre un semiperfil fuera y un semiperfil dentro. Entonces se da la circunstancia que en determinadas localizaciones, cuando la radiación solar incide directamente sobre la ventana, cuando estas ventanas suelen ser normalmente altas y tienen colores oscuros que absorben más, ¿qué hacemos? Calentamos ese perfil exterior, pero el interior está mucho más frío. Entonces se produce una dilatación del perfil exterior, pero no del perfil interior. Entonces lo que se produce es que se curva ese perfil. Al curvarse ese perfil impide que podamos cerrar esas hojas, ¿no? Esto es un efecto muy curioso que además se produce a unas horas determinadas del día, es decir, cuando llega a calentarse lo suficiente. Y me ha pasado la anécdota de, oye, estás visitando esta obra concretamente y ver que a primera hora de la mañana no había ningún problema y que a media mañana aquello no cerraba, ¿no? No encajaba. Y, ¿qué está pasando aquí? Y era debido a este efecto, ¿no? Es un efecto que ya te digo que es difícil de prever. Bueno, normalmente se suele actuar a posteriori porque, claro, esto implicaría introducir un perfil de refuerzo que tiene un mayor coste y normalmente no se suele colocar. Entonces, bueno, cuando se da el caso, pues se coloca una pletina de refuerzo y una tapa, como veis en el detalle de la derecha, de manera que lo que hacemos es dificultar que ese perfil dilate tanto, ¿no? Entonces, se palía este efecto de manera que no nos genera problema al cerrar las hojas, ¿no? Y bueno, ¿cómo tratamos de evitar todo esto? Pues, ¿qué venimos comentando? Pues, asegurándonos que esas instalaciones lo hacen talleres homologados por la marca, ¿no?, en cuestión, ¿no?, por la marca del producto. Esa es la única forma que tenemos de saber que ese taller instalador que nos está colocando la ventana pues conoce el producto, tiene formación específica y los medios adecuados para hacerlo. También si entramos en el tema del vidrio, que también es muy amplio y bueno, tocaré por encima porque nos llevaría mucho tiempo, pues tenemos que se pueden producir roturas por muchas causas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es por las inclusiones de sulfuros de níquel, ¿no? Esto del vidrio ya nos viene así. Existe un test, que es el heat soak test, que lo que hace es intentar provocar esta rotura, de tal forma que, como en fábrica, detectamos esa rotura, pues esos vidrios los eliminamos, ¿no?, y no salen a comercial, ¿no? Esto, claro, tiene un coste añadido, pero se puede solicitar. Es decir, yo mis vidrios quiero que tengan este test hecho para que me asegure que no se produzcan luego roturas espontáneas, ¿no? Pero esto, bueno, puede ocurrir. Y suele ocurrir también por estrés térmico, es decir, por diferentes temperaturas en diferentes zonas del vidrio, ¿no? De manera que una zona tenga más temperatura que otro y por dilataciones también se puedan provocar esas roturas, ¿no? Aquí vemos que, bueno, que estas roturas se producen cuando este calor o diferencia de temperatura se va a los extremos y justamente ahí en los extremos es donde se rompe el vidrio. Por lo tanto, muchas veces la calidad del vidrio está dada por el buen tratamiento de ese borde, ¿vale?, que impida que se produzca la rotura por ahí, ¿no? También tiene que ver, obviamente,
las características concretas de ese vidrio, si tiene control solar, si es bajo emisivo, si tiene algún tipo de gas noble. En fin, la configuración de ese compuesto de vidrio es el que va a determinar cuánta energía absorbe, ¿no? Bueno, con el vidrio lo que tratamos de hacer es aislar, ¿no? Con lo cual lo que hacemos precisamente es eso, que nos absorba, ¿no? O que nos refleje la radiación. En fin, estamos provocando eso. Entonces, a veces esto hay que calcularlo y preverlo para que no se produzcan roturas por estos motivos. Bueno, aquí vemos el detalle de la rotura que comentaba, que se produce en el borde, y dependiendo de si tenemos más o menos estrés, pues se producen más o menos ramificaciones de esta rotura, ¿no? Y bueno, aquí los comentaba, los diferentes factores que pueden afectar, ¿no? La orientación de la fachada, su ubicación, la época del año, la intensidad solar. En definitiva, las diferencias de temperaturas que hay de exterior a interior, ¿no? El tipo de vidrio, como hemos comentado, y el estado de los cantos, que es muy importante. Y otros factores que, bueno, también comentaremos luego de arquitectónico, podríamos decir, ¿no? Si tenemos cortinas, estores, si proyectamos sombras en ese vidrio, en fin, todo eso afecta. Si hablamos de la protección solar, tampoco me voy a extender mucho aquí, pero he traído un ejemplo por comentar un caso, donde tenemos una solución de una ventana y veis la sección, ¿no? Una ventana que, como veis, tiene una gran rotura de puente térmico, incluso alveolar, con un material aislante interior, tenemos un vidrio triple, y ahora tenemos un cajón de persiana, ¿no? Una solución tipo monobloc, que tanto gusta, ¿no? Por su rapidez de colocación, pero que, claro, si lo analizamos, vemos que por donde nos entra el aire, que es por donde sale la lama de la persiana, ¿no? Nos entra en ese cajón, y luego lo único que tenemos al interior es este pequeño panel, ¿no? Verde, ¿no? Que vemos aquí a la izquierda. Entonces, claro, el aislamiento lo estamos confiriendo a ese elemento. Claro, aquí lo que hay es un desequilibrio de soluciones, está claro. ¿Para qué gastamos tanto en vidrio y en carpintería si ahora tenemos esto, ¿no? Entonces, muchas veces en las soluciones hay incoherencia o hay un desequilibrio de prestaciones. Eso, bueno, lo sabéis vosotros de sobra que se encuentran muchas patologías en los cajones, ¿no? Por faltas de aislamiento o incluso por pérdida de permeabilidad, ¿no? Entonces aquí lo recomendable siempre, si se puede, que la protección solar sea independiente y sea exterior. Si nos vamos al estándar de passive house, es lo que se suele hacer. Es decir, evitamos esto, matamos al perro, se acaba la rabia y solucionamos este problema. No obstante, hoy día los cajones estos se van mejorando, cada vez tienen más aislamiento y tal, pero bueno, este es un ejemplo de que hay una mala elección de combinación de soluciones, ¿no? Por lo menos no es coherente. Pasando al capítulo de puesta en obra, señalaros que existe ya una norma que no es de obligado cumplimiento, que se menciona en el código, que al menos nos sirve de guía para saber cómo hacer esta puesta en obra, ¿no? Nosotros a nivel interno también tenemos unos catálogos de puesta en obra. Y bueno, y me voy con algún ejemplo de algún problema, ¿no? Este es un proyecto que me tocó visitar, donde se había colocado una lámina impermeabilizante, lógicamente, al exterior, pero que presentaba humedades en el interior, ¿no? Aquí vemos, bueno, no sé si se ve muy bien, pero bueno, teníamos humedades en el suelo interior y en los paramentos, ¿no? En este caso, ¿cuál era el problema? El problema era que no habíamos hecho este detalle, ¿no?, que aparece en el código, donde vemos que la lámina impermeabilizante no la llevamos al premarco, ¿no? La volvemos en el premarco, ¿no? O en el marco, si no tenemos premarco. Ahí lo que se había ejecutado es una lámina continua que comunicaba el interior con el exterior. Es decir, la humedad circulaba y iba desde fuera hacia adentro porque no volvía en el premarco, en el marco. Bueno, es un ejemplo de lo que puede ocurrir, ¿no?, en obra, ¿no?, que la casuística es amplísima, ¿no? Este es otro ejemplo de una obra que me tocó revisar hace unos meses. Algunos sonará de qué edificio estamos hablando. En este proyecto se empezaron a romper vidrio en la parte superior del muro cortina.
en principio, bueno, la propiedad, oye, se ha roto un vidrio, pues lo sustituimos y ya está, ¿no? Pero bueno, allí empezaron a sospechar que ocurría algo más, ¿no? Y fue cuando yo atendía esa visita, ¿no? Empezamos a hacer revisiones, ¿no? Cálculos de vidrio, ver que los pesos no eran demasiado grandes para esa solución técnica que se había dado, ¿no? En principio estábamos dentro, nos estábamos acercando a los límites, pero ese no era el problema. Sí, ya vimos que se habían utilizado un tipo de anclaje no recomendable porque no tiene ningún tipo de regulación y que los montantes no tenían dilatación, es decir, no estaban cortados en cada anclaje para posibilitar una dilatación por paño. Esto lo que podía provocar, claro, es si el edificio se mueve, como es lógico que lo haga, pues transmita ese movimiento directamente al muro cortina, ¿no? Después estuvimos observando que los travesaños horizontales, que forman parte de esa estructura de muro cortina, se estaban girando, ¿vale? Esto, cuando se desmontó un módulo, pudimos ver que lo que faltaba realmente era una pieza ahí. Volvemos a que faltaba una pieza que se denomina antivuelco o guía de travesaño, que es esa pieza que ves ahí, que va en el culo del montante, y que lo que hace es evitar que ese travesaño se gire. Tenía colocado el embudo frontal, que es el que hace la unión, o materializa la unión del montante con el travesaño, pero no tenía esta guía de travesaño o antivuelco que evitaba ese giro, ¿no? Después, bueno, se analizó los embudos que tenía colocado, estaba viendo que se estaban partiendo esos embudos. Entonces, claro, el muro estaba totalmente en cuestión, ¿no? Aquello era un castillo de naipes. Más tarde o más temprano, pues los vidrios iban a ir rompiéndose y cargando uno sobre otro, de manera que el muro tendía a colapsar, ¿no? Y como vemos, lo que hay es una suma de deficiencia, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? Sobre todo en estos casos graves, ¿no? Empieza por un sitio y se va sumando, y al final tenemos un desastre. Bueno, aquí a nivel de urgencia se colocaron unos ángulos para asegurar la estabilidad, de forma que esos travesaños no se movieran más, que eso es lo que está hecho actualmente. Y bueno, ya se decidió, oye, el muro cortina este ha tenido ya su vida útil y hay que cambiarlo, hay que rehabilitarlo entero, ¿no? Entonces ya aquí se buscó una solución, en este caso un edificio catalogado, buscamos una solución idéntica en aspecto, pero ya más avanzada tecnológicamente, que aguanta más peso, y donde sí aparece el detalle del antivuelco, que lo tenéis ahí en el plano, donde incluso se ha ampliado un sistema que lleva unos tetones que aseguran también esa unión a más entre el travesaño y el montante, es decir, son sistemas más mejorados técnicamente. Este muro cortina pues aguanta hasta 800 kilos por módulo, ¿no? Lo cual vamos muy, muy sobrados en ese sentido. Y lo que sí hay que prestar especial atención es la ejecución, para evitar los errores que se han cometido, es decir, que el anclaje tenga una regulación tridimensional, que los montantes vayan cortados para dar esa dilatación y que se coloquen todos los elementos que tienen que ir, ¿no? Aquí está previsto que se haga una formación con el taller instalador, que ha sido adjudicatario de los trabajos, fundamental para revisar esto y para asegurar que lo hagan, y después, bueno, habrá un seguimiento en obra junto con el arquitecto para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Si hablamos de fijaciones, esto también está regulado por norma, de tal manera que nos dice, oye, cuántas fijaciones tiene que tener la ventana, distancias máximas entre ellas. Esto también podemos revisarlo, obviamente. Después tenemos el tema de los premarcos, ¿no? Los premarcos son un elemento muy, muy usual hoy día porque nos facilita la ejecución en obra, pero debemos saber que estos premarcos deben de cumplir su funcionalidad, es decir, que tienen que ser un soporte rígido y resistente para la ventana. La ventana lo que va a hacer es transmitir las cargas para que este elemento la transmita a su vez al cerramiento o la estructura. Entonces, estos premarcos también se calculan. Es decir, como cada vez los huecos son más grandes, tenemos pesos mayores y además trabajamos con sistemas correderas donde la carga es móvil, pues estos sistemas ya no son premarcos estructurales, ¿vale? Que hay que calcularlos, dimensionarlos y llevárnoslos a la estructura, ¿vale?
Estos son errores también que se suelen cometer. Es decir, el premarco no se le presta atención, incluso no viene definido en ninguna parte. Se coloca un premarco pequeñito, tal, es más baratito. Y claro, este premarco se deforma. El premarco se deforma y esas hojas no corren bien. Estos concretamente son unos detalles traídos de nuestra web técnica, que podéis acceder a ellos de todo nuestro sistema, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Pero bueno, sí conviene, si tenemos huecos muy grandes, poner el énfasis aquí, decir, esto hay que calcularlo, hay que revisarlo, a ver si son premarcos adecuados. También ocurre mucho en corredera, que cuando tenemos varias hojas, el premarco no ocupa todo el ámbito. Es decir, tenemos hojas que no están cargando sobre un premarco. Entonces eso provoca que el marco de la ventana se revire y claro, ya no corren bien las hojas, ¿no? Entonces, bueno, son detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí, como veis, el premarco ocupa los dos carriles. Es decir, si el sistema mide 100 milímetros, pues el premarco tiene que medir 100 o 90, si me apuras, pero lo que no puede medir es 50, porque entonces hay una hoja que está cargando sobre el marco, pero ese marco debajo no tiene premarco. Entonces, además, estos son perfiles de rotura de puente térmico, con lo cual son semiperfiles diferentes. Entonces, claro, lo que hacemos es revirar, ¿eh?, el perfil. Bueno, estos premarcos también se deben de revisar antes de colocar las ventanas para ver que tienen las dimensiones adecuadas y que no superan las tolerancias que se permiten según la norma, tanto en su alabeo, en su descuadre o en su desnivel. También se pueden revisar o comprobar los calzos que tienen los vidrios, es decir, los vidrios van apoyados en los sistemas de carpintería mediante unos calzos, que son unas piezas puntuales, de manera que se carga de manera puntual ahí. Y esto también viene detallado en la norma y en los manuales, ¿no?, de los fabricantes. También son errores muy, muy habituales, ¿no?, que esto no está correctamente calzada, entonces el herraje a su vez no está trabajando bien. Bueno, como comentábamos antes, el tema de la sombra. Cuando colocamos un cerramiento en obra, hay que tener en cuenta que no tengamos sombras que puedan provocar roturas de vidrio por diferencia de temperatura. También otros elementos como estores o columnas o falsos techos, es decir, tanto elementos exteriores como interiores, pueden afectar al vidrio. Esto es más complejo y bueno, ya daría para otra ponencia, ¿no?, el tema de vidrio, por eso no me quiero extender aquí mucho, ¿no? Hablando del siguiente capítulo, hermeticidad y estanquidad, pues bueno, la calidad de un cerramiento está en que esté perfectamente cerrado y sea estanco, ¿no?, al aire, ¿no? Y para lograr un buen aislamiento acústico y térmico, pues esto es fundamental, ¿no?, como sabemos, ¿no? O sea, hay que verificar que no existan estas fugas, para evitar problemas de condensación e identificar estas posibles corrientes, ¿no? Esto tenéis vosotros herramientas para también detectarlo, ¿no? En ventanas nosotros contamos con una norma que regula un ensayo que se denomina AEV, son las siglas en francés de aire, agua, viento. Este es un ensayo donde se le somete a un volumen de agua creciente y una presión de viento creciente a la ventana, y que se para cuando le entra agua a la ventana. Es decir, aquí es cuando se certifica qué prestaciones tiene esa ventana, ¿no? Es como el DNI de la ventana. Deciros que esto, como decía, está regulado por la norma UNE. Un aspecto a tener en cuenta es la medida del ensayo, ¿vale? El ensayo se puede hacer con diferentes medidas de ventana, y claro, la medida de la ventana influye en el resultado de ese ensayo. Entonces hay muchos fabricantes que utilizan el ensayo de una ventana pequeña para dar una clasificación que luego no es la ventana que tenemos en obra, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La ventana de obra no va a dar ese resultado porque es más grande que la ventana que se ha ensayado, ¿no? Entonces ese detalle hay que tenerlo en cuenta. También hay algo que hacemos aquí en España que yo personalmente pienso que no es un buen criterio, que es prescribir con declaraciones máximas de ventana. Es decir, yo tengo un ensayo máximo de una ventana que me da una clasificación alta y eso es lo que prescribo. Claro, lo que estoy asegurando es que eso no se va a cumplir.
porque nos estamos yendo al máximo del producto, que luego difícilmente es reproducible en la obra, por todos los factores que estamos viendo, ¿no? En Francia el criterio no es este, en Francia el criterio es declarar unas prestaciones más bajas para asegurar que eso el fabricante lo cumple. Ahora bien, asegurándonos también que esa clasificación es suficiente para ese nivel de exposición que tiene ese proyecto, ¿no? Es decir, que cumplimos, ¿no?, lo que dice el código técnico. Otro detalle a tener en cuenta es el valor de resistencia al vapor que tienen los materiales, ¿no? Y siempre considerar que al exterior el valor de esta resistencia al vapor debe ser menor que los elementos de sellado que colocamos al interior, para favorecer que sacamos el vapor de agua, ¿no? Esto normalmente no se tiene en cuenta y hay veces que incluso hacemos rehabilitaciones, colocamos productos muy buenos de sellantes exteriores y tal, y bueno, lo que estamos haciendo es que el agua que pueda haber en ese cerramiento, el vapor de agua, la condensación, que no salga, es decir, estamos impidiendo que salga, ¿no? Entonces esto es importante a tener en cuenta, ¿no?, que se emplean los materiales adecuados, ¿no? En este esquema que veis aquí, veis la triple barrera, ¿no?, que se emplea hoy día o que se debe de emplear, de manera que al interior tengamos un sellado que sea estanco al vapor y estanco al aire, en el centro que tengamos un aislamiento térmico-acústico, que sea una espuma flexible, que mantenga sus propiedades en el tiempo, y que al exterior tengamos un sellado que sea abierto al vapor y estanco al agua, ¿no? Esto viene explicado en esta norma de puesta en obra que os comentaba. También la ubicación de la ventana en el propio hueco afecta a su aislamiento. La ideal sería haces intermedios, haciendo coincidir la rotura del puente térmico, la cámara del vidrio con el aislamiento del propio cerramiento, porque estamos alineando esas isotermas, ¿eh?, esas curvas de temperatura. Incluso, bueno, si ejecutamos un sate exterior en una rehabilitación, lo ideal sería llevar esa ventana lo más exterior posible, ¿no? Siempre yo teniendo la precaución de no ponerla al borde, porque también la estamos exponiendo demasiado, ¿no?, a que tenga fallos de estanquidad, ¿no? Esto, por ejemplo, viene detallado muy bien en el estándar del Passive House, ¿no? Otros temas, bueno, y esto lo veréis constantemente, bueno, la falta de continuidad, ¿no?, de estos aislamientos, de estos sellados, esto es algo que, bueno, puede ocurrir, ocurre habitualmente, ¿no? Aquí vemos un 3D de esto que os comentaba, ¿no?, del sellado interior, exterior y el aislamiento intermedio, ¿no? Y hablando de durabilidad, pues bueno, esta va a depender mucho de qué material estemos utilizando, ¿no? Si es madera, PVC, aluminio. De hecho, hay una charla colgada en el canal de YouTube de Rehabilita Verde, donde participó un fabricante de madera, otro de PVC, y yo intervine en la parte de aluminio, ¿no? Lo cual, si queréis profundizar en las diferencias de cada material, los pros y los contras, bueno, lo podéis buscar ahí en YouTube, ¿no? Y digo, porque no podemos pararnos en todo esto continuamente, ¿no? Pero está claro que en madera tendremos un mantenimiento un poco mayor, es lógico. En PVC tendremos también algunas limitaciones en cuanto a dimensiones por las características propias del material. Y en aluminio pues tienes una serie de virtudes en cuanto a la durabilidad, sobre todo porque hay una cosa básica, que es que el herraje siempre es metálico, y en el caso de la ventana de aluminio es también metálica, lógicamente. Entonces estamos haciendo una fijación de un herraje metálico a un marco metálico. Eso siempre tiene mayor durabilidad en el tiempo, lógicamente, que emplear diferentes materiales, ¿no?, por las dilataciones y demás. También existe en carpintería mixta, yo esto, bueno, particularmente no es algo que recomiende, ¿eh?, por aquello de que se introducen muchos materiales diferentes, pues las dilataciones y todo esto provocan desajustes en el tiempo. Hoy día las carpinterías de aluminio tienen una transmitencia térmica muy baja, igual que la que puede tener la madera o el PVC, por lo cual no es un motivo de elección este, ¿no?, el del aislamiento térmico. Y bueno, otro punto que quería comentar, aunque sea brevemente, el tema de sostenibilidad, ¿no? Está claro que hoy día tenemos que tender a soluciones cada vez que emitan menos CO2, ¿no?, con una menor huella de carbono. Y aquí, concretamente, el grupo Hidro
pues trabaja con unos aluminios que son reciclados, altamente reciclados, hasta un 75%, y de aluminio post-consumo. Es decir, estamos hablando de un aluminio que ya tiene una vida útil, ¿no? Es una ventana que hemos reciclado, ¿no? Y también existen todo tipo de certificaciones, como por ejemplo Cradle to Cradle, que nos habla de la circularidad del producto. Tenemos productos certificados con esta sello, que lo que nos asegura es que ya el diseño está pensado para que sea reciclada, ¿no? Y que no tiene materiales nocivos. En fin, es una certificación muy exigente que de momento solo se tiene, al menos que yo conozca, en aluminio, ¿no? Podemos ir a estándar pasivizado, como hemos comentado, y todo esto incide en que aportemos puntos plus a estas otras certificaciones más globales como LEED o BREEAM, ¿no? Aquí también hay una ponencia en Rehabilita Verde, hablando de este tema más extensamente, que podéis visualizar en YouTube, si tenéis interés en este tema. Y vamos a pasar al último punto, donde os voy a hablar del manual de uso y mantenimiento de una ventana, ¿no? Cuando hablamos del mantenimiento de una ventana, tenemos que pensar que tiene que haber una limpieza periódica, o debería. En el caso de aluminio es muy sencillo, es simplemente agua y jabón. También tenemos que tener especial cuidado con que aparezcan residuos en esas ventanas, correderas en practicales, porque no haya elementos extraños ahí, ¿no? Que se queden ahí, que vayan contaminando los materiales, sobre todo en zonas que son muy expuestas. Tenemos que, bueno, lubricar estas partes móviles, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Estamos hablando de bisagras, estamos hablando de rodamiento. Bueno, no está de más que si hacemos una limpieza, pues lubriquemos estas piezas, ¿no? También cuando hacemos una rehabilitación o cuando estamos en obra nueva, estos elementos conviene protegerlos. Es decir, sabemos que en obra hay muchos elementos nocivos que pueden atacar. Y bueno, aquí os ponía un ejemplo de una película que se proyecta con una pistola, bastante interesante, lo he visto por ahí por YouTube, que se proyecta, oye, protege toda la ventana y luego se retira, ¿no? También es muy importante dónde se ubica esa ventana, es decir, dependiendo de su ubicación, pues tendrá más mantenimiento o menos, lógicamente. Volver a incidir sobre que el empleo de productos adecuados, es decir, que no sean nocivos para el aluminio, la madera o el PVC, el sistema que estemos empleando. También que no tengamos usos indebidos de estos cerramientos, es decir, que no estemos haciendo cosas que no debemos, es decir, cargar una hoja de una ventana, por ejemplo, que esta ventana golpee con un cerramiento, con una pared. Suele pasar que se nos olvide una ventana abierta y, claro, esta cuando golpea, pues destroza los herrajes, ¿no? Para esto se pueden colocar compases retenedores, que en muchos proyectos se requiere, porque hay mucha exposición al viento. Por seguridad se obliga a colocar estos compases retenedores. Debemos evitar que haya elementos entre el marco y la hoja a la hora de cerrarse, para no provocar palanca. Y también prever que, bueno, en estos lugares de gran exposición, que, bueno, que las ventanas se cierren, ¿no? Que estén siempre cerradas o que tengan estos retenedores. ¿Cómo y cuándo hacemos esta limpieza, ¿no? Este mantenimiento? Pues dependiendo del ambiente, es decir, si tenemos un ambiente normal, con una vez al año sería suficiente, pero a medida que el ambiente es más agresivo, pues vemos que este mantenimiento debe ser más continuado, ¿no? Por ejemplo, en un ambiente marino, pues lo ideal es que se haga cada 3 meses. Es muy sencillo, como hemos comentado, limpieza y, en todo caso, lubricar un poco los elementos. Tenéis que pensar que incluso el acero inoxidable, con el nivel máximo de protección 5, se contamina rápidamente. Es decir, si una ventana está cerrada un par de años en un sitio de costa, los herrajes se contaminan y se degradan rápidamente, entonces hay que prestarle atención. Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos una vivienda que está en el mar, prácticamente, donde fuimos a ver este gran ventanal,
corredera que presentaba este problema, ¿no?, en los rodamientos, ¿no? Los rodamientos se oxidaban rápidamente. Claro, esto es una segunda residencia, el usuario va de año en año prácticamente y no tiene mantenimiento. O sea, aquí vemos que o bien se hace este mantenimiento o estos rodamientos hay que sustituirlos prácticamente todos los años, porque no hay otra. Incluso aquí vemos en la imagen que se ha contaminado la silicona estructural que pega el vidrio con la hoja, con lo cual hay más problemas añadidos, ¿no?, de esta falta de limpieza y mantenimiento. También hay otra opción es elegir otro sistema, un sistema que no tenga estos rodamientos vistos, que el rodamiento vaya oculto en la hoja y esté más protegido. Pero bueno, a la larga, si no hay mantenimiento, estas piezas metálicas, sobre todo el acero inoxidable, a veces en costa conviene emplear menos acero inoxidable porque tiene más durabilidad, porque finalmente se contaminan, el acero no se oxida, pero lo que le llega a él sí. Y bueno, ya voy terminando con una recomendación, ¿no?, a nivel de manuales. La Asociación de Fabricantes de Ventanas tiene una serie de guías y manuales muy prácticos y que son, que yo sepa, los manuales mejores que existen, ¿no?, para ahondar en todos estos temas que hemos estado hablando, con lo cual os los recomiendo, ¿no? Son los que yo normalmente uso, además. Y también termino con una serie de herramientas que tenemos para vosotros, ¿no?, que os ayuden a la hora de hacer cálculos o revisiones. Tenemos una web técnica que he comentado antes, que se llama, se escribe windefic.com, donde tenéis varios módulos, donde podéis hacer cálculos de prestaciones, podéis calcular precios, tenéis secciones de todos los elementos, en AutoCAD podéis hacer cálculos de inercia, podéis acceder a todos los ensayos de todos los productos, podéis acceder a un módulo muy interesante que es indicar qué prestación quiero y que el software me diga qué soluciones hay. Es decir, si yo quiero una atenuación de 35 decibelios, pues lo indico y me dirá, oye, pues tienes que emplear este sistema con este vidrio y con esto lo tienes solucionado. Y también tiene un módulo de prescripción a la hora de hacer los proyectos que os ayude con los descriptivos y está enlazado con el generador de precios de CIPE. También tenemos un software gratuito para vosotros, denominado Test 3D, que os permite generar los objetos BIM. También tenemos para descarga las típicas bibliotecas, ¿no? Pero este es un software que ya te permite entrar al detalle de ese cerramiento que estás haciendo para tu proyecto, personalizando todo, ¿no?, dimensión, vidrio, color, y de forma más ágil luego poder insertarlo en tu modelo general, ¿no? Y por último, tenemos este servicio de sastrería, como yo digo, ¿no?, que es lo que yo hago, ¿no? Servir de asesor o de consultor para tratar de ayudaros a buscar la solución de cada caso, ¿no? Y termino un poco diciendo esto de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Sino que en cada caso tendremos que ver qué está ocurriendo y qué solución se puede aplicar, ¿no? Y bueno, por mi parte, aquí lo dejo, ¿no? Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Rubén. Yo sí quiero hacerte una pregunta que un compañero que ha preguntado sobre en el caso que estábamos hablando al principio de la entrada de agua a través de posibles ingletes. Uh-huh. Bueno, ya sabemos que tiene que ser por el inglete, puesto que podemos tener una falta de evacuación de agua, pero sí es cierto que necesitamos una entrada directamente a la fábrica. En este caso, con una carpintería ya montada, ¿cómo podemos proceder a la reparación de estos ingletes? Habría que desmontar la ventana. Tendríamos que desmontarla y volver a ensamblarla con el sellado correcto. Es decir, un sellado a posteriori sería un parche que, bueno, nos puede paliar el problema, pero la solución vendría dada por desmontarla y volverla a ensamblar correctamente. Bueno, yo sí me quedo con... ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta aquí en la sala? Sí, la web técnica es accesible directamente, bueno, te pedirá unos datos y tal, y el software pues nos lo solicita y nosotros te enviamos el enlace y las claves y demás, ¿no? Es de libre distribución para arquitectos y prescriptores. Yo me quedo con dos cosas de lo que has estado contando.
Lo primero que la fabricación y el montaje del elemento es un proceso industrializado, muy marcado, muy ordenado, que debe de estar certificado, y ahora te preguntaré por más, un poquito más por eso, y lo segundo por la importancia de la colocación y la puesta en obra de ese elemento en la propia fábrica, que creo que son cuando nos encontramos en el tema de las peritaciones siempre nos podemos encontrar esos dos puntos distintos, ¿no? El propio elemento y la puesta en obra de ese elemento. Respecto al propio elemento, la exigencia de esa formación o certificación la debe de tener el propio montador de la carpintería. Eso se le exige algún tipo de, se le puede exigir a la hora de incluso la propia el propio control de obra que muestren el sí, acrediten puede. Que se acrediten. Sí, nosotros, como decía, trabajamos con una red de talleres instaladores homologados, ¿no? Entonces, de esa forma damos esa doble garantía, no solo que el producto está ensayado y da unas prestaciones declaradas, sino que se pueden reproducir y se puede reproducir mediante estos talleres que conocen el producto, tienen la formación y los medios, ¿no? A partir de aquí, claro, lo ideal sería o bien tener un capítulo de control de ejecución específica en obra a través de un laboratorio o un organismo de control que haga esas comprobaciones, o exigirle a ese instalador que esté homologado, que tenga esa homologación por parte del fabricante del producto. Esos serían los dos métodos, ¿no? Vale. Y luego yo tengo una segunda pregunta sobre la puesta en obra. La primera iba sobre el propio elemento, la segunda sobre la propia puesta en obra. Es cierto que hay pruebas de ensayo de verificación, como el de permeabilidad al agua, ¿vale? Que es un ensayo realmente que se realiza con una presión de agua, pero que en muchas ocasiones los problemas vienen cuando a esa presión de agua se le añade el viento. Y en muchas ocasiones no viene de la propia carpintería, viene de esa puesta en obra, de esa unión entre el elemento de la carpintería y la propia fábrica. No tenemos ningún ensayo de agua-viento in situ, quiero decir, in situ, porque si es verdad que los laboratorios, ustedes en el taller podéis hacer la prueba de la ventana. Exacto. De la propia carpintería agua-viento, pero in situ hay mucho escrito sobre ello, pero realmente no sé si tú sabes algo más sobre ese tema. A día de hoy el ensayo que hay normalizado es solo de agua, claro, no está metiendo presión de viento. El ensayo que podemos tener es el que se produzca la patología, es lo único que tenemos hoy día. Es decir, si nos está entrando agua, ya sabemos que las condiciones climatológicas, si todo está ejecutado correctamente, están superando las prestaciones del cerramiento que estamos haciendo, o existe algún problema por el que nos entra el agua, ¿no? Entonces, quiere decir que a día de hoy efectivamente no hay medio para hacer ese ensayo in situ, al menos que yo conozca. La norma no lo recoge y no se exige, por tanto. Entonces, bueno, ahí sí hay un poco de vacío legal, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero bueno, ahí estar en todo lo que hemos comentado, ¿no? En revisar todos los puntos, hacer todas las comprobaciones posibles, y bueno, si tenemos agua dentro es que algo está pasando, ¿no? Y si todo está bien, es que esa ventana no cumple con las necesidades de esa ubicación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cambiar el producto en ese caso, por un producto de mayor prestación, ¿no? Si alguien tiene alguna cuestión más. Bueno, ¿no? Agradeceros la atención. Y nada, ahí teníais mi contacto. Cualquier consulta que se ocurra a posteriori, pues ahí estamos y encantado de oír. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Un placer. Por ilustrarnos, y bueno, le pasaremos a los compañeros, les pasaremos luego. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Vale, bueno. Continuamos mientras que se carga la pregunta. La cuestión fundamental y principal siempre para nosotros es la puesta en obra, y sería magnífico, ya no como peritos, sino como directores de obra o proyectistas, que pudiera existir un control previo, igual que existen otro tipo de controles en la obra. O sea, el hormigón está muy cuidado en el proceso de la obra, pero estos elementos que son tan delicados y que realmente son los acabados finales que aportan mucho y que nos pueden dar muchos problemas, son los que realmente luego en el proceso de obra menos se controlan.
Hay un test que se me olvidaba comentar, bueno, yo creo que en la presentación lo hemos comentado, el test este de la puerta soplante, ¿no? El blower door test. Ese test nos puede dar muchas pistas, es decir, pues donde entra el aire es posible que, o tenemos asegurado que puede entrar el agua. Efectivamente. ¿No? Entonces, ese ensayo ya aparece en el código, no es de obligado cumplimiento, pero sí es un ensayo que yo puedo prescribir en un proyecto, es decir, oye, este ensayo hay que hacerlo. Y ese ensayo, como se hace también a mediados de obra, podemos esperar a tener la ventana colocada para hacer un ensayo a la ventana con ese método. Se puede hacer, se podría hacer, ¿no? Y con eso evitar que a posteriori tengamos un problema, ¿no?, de humedad, ¿no? Eso es algo que se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero creo que podría ser muy útil, ¿no?, que eso se exigiera, ¿no? Muy bien, mira, José nos está preguntando por YouTube, nos está preguntando de qué instrumentos disponemos para ensayar in situ. Además del blower door, ¿tenemos de otro? El ensayo normalizado de estanquidad en obra es un ensayo que lo que hace es disponer unos chorros de agua con unas distancias y un volumen de agua. Y es un ensayo que, claro, no reproduce el ensayo que se hace en laboratorio, ¿no? Es un ensayo que únicamente nos va a medir si hay un problema de estanquidad. No nos dice siquiera qué prestación de estanquidad tiene la ventana, ¿no? Si hay un problema, lo detecta. Pues entendemos que esa prestación de estanquidad viene ya dada de la propia fábrica, ¿no? Sí, todos los sistemas están ensayados, tienen que estar ensayados y están declaradas sus prestaciones. Pero claro, aquí la cuestión está en reproducir esa fabricación para que el resultado del ensayo se parezca al que teníamos en el laboratorio, ¿no? Que a veces es lo difícil, ¿no? Porque hemos comentado también que si aumentamos las medidas conforme a la que tenemos el ensayo, ya sabemos que vamos a tener menos prestación, pero aparte si tenemos algún tipo de problema en la ejecución, pues va a perder prestaciones igualmente, ¿no? Entonces, es lo que venimos comentando, es decir, revisar todo y este ensayo es el único ensayo que existe normalizado, que podíamos añadir este de del blower door, que sí nos puede dar pistas. Efectivamente, va enfocado a realmente la permeabilidad del envolvente de cara al aire, pero es cierto que va asociado directamente a la entrada de agua. La localización mediante luego otras técnicas, como es la termografía o la medición o el humo o el anemómetro de hilo caliente para poder localizar infiltraciones, si nos da, si están en sitios delicados y en juntas de unión de carpintería, si nos da la siguiente pista para poder... Sí, el ensayo este del humo también puntualmente te puede ayudar. Recientemente vi un vídeo en redes sociales donde se veía una pérdida a través del cruce, ¿no?, de dos hojas correderas en la parte superior, ¿no? Ahí lo que puede estar ocurriendo es que le falte el cortaviento que se coloca ahí, ¿no?, porque ese es un punto débil de la ventana si no se coloca ese elemento, ¿no? Pero bueno, puede ser otro ensayo que se puede hacer, otra prueba, pero lo que está claro es que a nivel normativo lo que se puede seguir, lo que existe, es el ensayo in situ, que solo nos han hablado de unos chorros de agua, unas distancias, y que nos va a probar si entra agua o no. El resto, bueno, sería conveniente que se fuera obligando, sí, o al menos que se fuera prescribiendo, ¿no?, por parte del proyectista, ¿no?, que dijera, oye, esto hay que hacerlo. Sí, al fin y al cabo, el hueco, como hemos estado hablando antes, el hueco es algo que cada vez está demandando más importancia en la envolvente. Y por lo tanto hay que tener el máximo cuidado a la hora de prescribirlo, de puesta en obra, de control del propio elemento para que funcione realmente y cumpla, como comentábamos al principio, las prestaciones a las que se ha indicado. Está claro, los huecos cada vez son más grandes y sabemos que en el hueco es donde tenemos el punto débil de la envolvente, es decir, o el punto más débil, porque aunque empleemos un producto de última generación, tenemos unas transmitancias de en torno a 0,8, claro, cuando en el cerramiento podemos bajar de 0,1, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que prestar más atención, porque es donde tenemos la fuga de energía o la posibilidad de entrada de infiltraciones de aire o de agua, ¿no? Hay un a propósito del test del doble dos, hablando con Abra, ¿no? Ellos empezaron a hacer pruebas
Y claro, se dieron cuenta que la mayoría de las obras que hacían, el problema no era el sistema de ventanas, sino su puesta en obra, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, a partir de ahí pusieron hincapié en esto y emplearon elementos más específicos de sellado y de aislamiento, y claro, están obteniendo mucho mejores resultados en estos test, con lo cual es un método muy, muy válido para las rehabilitaciones, sí, sí. Para la obra nueva, que estos test, bueno, se obliguen a hacerse, ¿no? Al final todo esto va a ser también un poco encaminado a que el proceso de colocación en puesta en obra también necesita una profesionalización y una especialización de los propios agentes que intervienen, de los operarios, para poner en obra. Puedes poner una carpintería fantástica en un muro fantástico, pero luego todo rompe en ese punto de unión. Está claro que el demonio está en los detalles, y el detalle es ese, ¿no? El encuentro entre un elemento y otro, ¿no? En esa conexión, ¿no? Por eso es importante la formación, ¿no? La formación de los talleres y también de los técnicos, ¿no? Que sepamos todos estos detalles para poder exigirlo, ¿no? Y eso es clave, porque, como tú dices, podemos estar tirando el dinero, fabulosas carpinterías, vidrio y tal, y luego se nos va todo por el perímetro, ¿no? Por una mala ejecución. Ahí sí es verdad que no existe una formación reglada como tal, es decir, no existe una formación específica sobre esto, y que eso sí, sí se debería también hacer, ¿no? Es decir, oye, hacer unas formaciones oficiales para, oye, tener unas nociones básicas y que estos problemas no surjan, ¿no? No obstante, nosotros como marca o como empresa sí nos preocupamos de esto, por eso hacemos formaciones, y bueno, al menos los talleres que son homologados nuestros pues tienen estos principios básicos más o menos claros, y es una forma de asegurar que el producto no solo se fabrica bien, sino que se coloca bien y que al final va a tener las prestaciones que se esperan de él, ¿no? Animar, bueno, si no tenemos más preguntas, pues nada, muchas gracias, Rubén. A vosotros. Por habernos Cuando. Ilustrado. Y nada, seguro que ya inventaremos algo para poder ver el proceso de fabricación de la carpintería, como estábamos hablando antes, para que entre todos los técnicos podamos tener conocimiento de esta tecnología, porque realmente detrás de una carpintería, de una ventana, de una entrada de luz, hay mucha tecnología detrás, como para realmente en un proceso de puesta en obra pues perdamos esa expectación. Te tomo el testigo y lo haremos, porque nos interesa a todos. Muy bien, encantado, Rubén. Muchas gracias. Bueno, esperemos que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que seguro que algo hemos sacado, yo he sacado mucho, y seguiremos dando este tipo de formaciones para que ya no solamente los peritos de la miembros de la agrupación puedan formarse, sino el resto de compañeros que necesiten o que tengan cierta inquietud o sobre este tipo de historias, pues podamos seguir cada vez aprendiendo más y avanzando y seguir siendo mejores, que es de lo que se trata. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.